Ya está. ¿Qué tal? Ya se me escucha, ¿no? Sí, doctor, se le escucha. Ya, Buenos muchas días, Sofía. gracias. Buenos días. Muy bien, entonces, ¿empezamos? Sí, doctor. Ya, gracias. La semana pasada vimos cómo la evolución de los computadores, cada vez más rápidos y potentes, permiten el desarrollo de metodologías ab initio de alto nivel, como los llamados KP Cluster, las teorías GN también muy usadas, G1, G4, sobre todo, G3, G4, G-Token, lo que permite hasta ahora alcanzar la denominada precisión química en cálculos, sobre todo energéticos. Tal es así, por ejemplo, el cálculo de magnitudes termodinámicas con una precisión incluso menor que una kilocal por mol, ¿no? Ahora, otra herramienta poderosa que se desarrolló, ¿no?, en la década del 80, ¿no?, a 90, es la teoría del funcional de la densidad. Su acrónimo es DFT, Density Functional Theory. Esto le valió el compartir el Nobel a Walter Kohn, ¿no?, por el desarrollo de esta teoría, y a John Popper, ¿no? Entonces, el premio Nobel lo comparten con John Popper por el desarrollo de métodos computacionales en química cuántica. Bien. El segundo gran grupo de métodos basados era métodos DFT. La teoría del funcional de la densidad DFT, no, DFT, la energía se obtiene no a través del conocimiento de la función de onda, o sea, no resolviendo la ecuación directamente de Schrödinger, sino de la función de densidad electrónica, simbolito sigma, ρ, ¿no? Entonces, para lo cual hay ecuaciones que obviamente se fundamentan en la mecánica cuántica, en la ecuación de Schrödinger, pero que en particular se denominan ecuaciones de Kohn-Sham. La enorme ventaja de esta metodología es que mientras los métodos como los ab initio, los Mohler-Pleissel, los Hartree-Fock, etc., se basan en la función de onda, y la función de onda es 3n dimensional, donde n es el número de electrones, la función de densidad ρ es simplemente una función tridimensional, depende de la posición de la nube electrónica, nada más. O sea, hay muy pocas variables comparado a intentos de resolver con aproximaciones, obviamente, de la función de onda. En este gráfico les muestro cómo desde el año 86 en adelante, ya esto queda chico, sigue creciendo de forma exponencial, el número de publicaciones en las que se utiliza la metodología DFT. 2008, miren, ya
es enorme. Esto sigue, en la actualidad es mucho más grande todavía el uso de la metodología DFT para poder abordar problemas moleculares. Bien, el advenimiento de DFT obviamente abrió una enorme posibilidad de calcular sistemas poliatómicos y polielectrónicos, ¿no? Inabordables por el costo computacional, ¿no? Si uno recurre a la metodología ab initio. Entonces, la base de la teoría del funcional densidad de DFT es el teorema de Hohenberg-Kohn. El teorema de Hohenberg-Kohn dice que la energía del estado electrónico funcional, ¿no?, fundamental de un sistema, se puede determinar si se conoce su densidad electrónica rho. Pues hay una correspondencia uno a uno entre la densidad electrónica y la energía del estado fundamental. O sea, la energía como función de la densidad electrónica. Esa correspondencia uno a uno es la que permite abordar problemas moleculares, ¿no?, ¿no?, utilizando esta metodología basada en la densidad electrónica. El teorema no dice cuál es la forma exacta del funcional o cómo construirlo, ¿no?, pero garantiza que la energía es un funcional de densidad y se expresa de la siguiente forma. La energía del estado electrónico fundamental se puede expresar con tres componentes. Una, de la energía cinética, siempre dependiendo de la densidad electrónica. Energía cinética, la interacción núcleo-electrón, ¿no?, y la interacción electrón-electrón. Todo energético, son escalares, que no son matrices, escalares son, ¿no? Esto nos recuerda bastante al formalismo en la ecuación de Schrödinger, ¿recuerdan? La ecuación de Schrödinger, el hamiltoniano de esta ecuación, lo constituye el hamiltoniano de la energía cinética y los potenciales de interacción. Dos, dividido en dos partes. Potencial de atracción núcleo-electrón y el potencial de repulsión electrón-electrón. Aquí también tiene ese mismo formalismo, pero en el campo escalar, una representación energética. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres componentes. La parte cinética, la parte de la interacción núcleo-electrón y la interacción electrón-electrón. Vamos siguiendo bien, ¿verdad? Bien. Concha consideraron un sistema de 2N electrones sin interaccionar, descrito por unos orbitales φ1, de forma que la densidad electrónica de un sistema, ¿no?, la densidad, ¿no?, sigma, dependiente de la posición R, coincida con el sistema real, ¿no? Entonces, densidad rho R, en el que sí hay interacciones. Entonces, siempre son estos, son aproximaciones, son artilugios en la que considera un sistema de 2 electrones sin interaccionar, descrito por estos orbitales, ¿no? Esto nos recuerda un poco a Hartree, la aproximación de Hartree, ¿no? Muy bien, entonces, esta densidad electrónica, ¿no?, lo iguala, ¿no? El factor 2 es por el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Entonces, esta densidad en principio tiene que acomodarse a una densidad donde hay interacciones, ¿no? Son artilugios que hay que utilizar para poder abordar un problema que para más de 2 electrones, recuerden, es irresoluble en la parte de ecuación de Schrödinger. Bien, entonces hay que reagrupar, obviamente, la energía en los siguientes términos. Energía cinética, ¿no?, su expresión cuántica, interviene el operador, recuerden, la energía cinética del hamiltoniano de Schrödinger, ¿no?, segundas derivadas. Obviamente esto expresado a la forma escalar, es un producto escalar esta expresión en mecánica cuántica. Muy bien,
Esta es la forma cinética del sistema electrónico. Luego tenemos esta parte N, ¿no? Energía electrónica dependiente de sí, y estas dos, ¿no? Una JP, que es la energía de interacción de Coulomb, electrón-electrón clásica, y esta energía, el que sub C, en Rho también, término de correlación de intercambio. Esto en cristiano es la interacción electrón-electrón de repulsión que falta, ¿no? Cuando uno hace un ajuste del sistema real a un sistema aproximado, ¿no? ¿Qué es lo que le falta debido a la interacción electrón-electrón, que es un dolor de cabeza? Recuerden que les he explicado, ¿no? Cuando hay dos electrones, esa interacción genera sistemas desacoplados, ¿no? En ecuaciones diferenciales, que es lo que hace que sea irresoluble desde el punto de vista analítico la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, una aproximación en la parte de energía cinética, ¿no? La aproximación de energía cinética real se aproxima, recuerden, mediante esta densidad sigma R, que corresponde a un sistema de N electrones interaccional, ¿no? Entonces, esta parte cinética, ¿no? Luego tienen la parte de la interacción de Coulomb, electrón-electrón clásico, y esto es lo que faltaría, ¿no? Para compensar, digamos, ¿no? El sistema real en la parte energética. En cristiano, esta energía, ¿no? Que representa una dificultad de cálculo, engloba el resto de energía cinética que no se tenía en cuenta en este TS, ¿no? Por asumir sistemas de partículas independientes, además de la energía de interacción electrón-electrón no clásica, ¿no? Entonces, visto más o menos, ¿no? En cristiano, recuerden, hay una aproximación, ¿no? A un sistema de no interacción de los electrones, de sistema electrónico, electrón-electrón. La energía cinética utiliza densidades de estos electrones sin interactuar, pero también hay interacciones de electrón-electrón clásica, ¿no? Colombiana. Si todo esto nosotros juntamos y queremos aproximar al término real, hay una diferencia. A pesar de que uno considere, ¿no? La interacción electrón-electrón clásica de Coulomb, en la parte cinética, cuando uno calcula autovalores, ¿no? Del sistema electrónico, está suponiendo que la densidad de partida está descrito por electrones que no interactúan, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula este término, ¿no? EXC, ¿no? Término de correlación de intercambio. Simplemente la energía cinética real menos la energía cinética obtenida con esa aproximación de electrones libres, más la energía electrón-electrón coulombiana, menos la energía de interacción coulomb-electrón-electrón clásica. Esto es de repulsión, ¿recuerden? Entonces, este término XC es lo que se llama término de correlación e intercambio. Esto es, en resumen, la energía que falta, ¿no? Para que sea exacta la energía del sistema electrónico, ¿no? Sí, dado las aproximaciones que uno está haciendo. Bien, entonces, la dificultad fundamental en la teoría del funcional de la densidad reside en encontrar expresiones adecuadas para este término compensatorio, ¿no? Pero, asumiendo que se conoce dicho funcional, ¿no? Vamos a suponer que se conocemos, el problema es resolver, ¿no? De resolver es muy parecido al método de Hartree-Fock. ¿Por qué? Porque hay que determinar un conjunto de orbitales phi sub i que minimice esa energía. Porque estamos en un estado fundamental. La resolución de la energía y la densidad electrónica es un método interactivo, ¿no? Recuerden, esto es prácticamente la ecuación de Schrödinger, ¿no? Bien, ¿qué aproximaciones podemos desmenuzar en un cálculo de FT?
Recuerden, esto no está totalmente desligado a los métodos que hemos visto del funcional de la función de onda, ¿no? No está desligado. Simplemente, no, es un tratamiento, ¿no?, enfocado en la energía, pero viendo a Schrödinger. La idea es intentar aproximaciones, ¿no?, algoritmos, ¿no?, con menor número de variables, porque cuando uno aborda en la metodología, ¿no?, Abinitti o Hartree-Fock, por los métodos del funcional de la densidad, uno tiene 3n variables, ¿de acuerdo? Siendo n el número de electrones, ¿no? En cambio, aquí solamente es n variables nada más. Entonces, reducimos bastante a nivel de cálculo el número de variables que se está tratando. ¿Qué aproximaciones tenemos en DFT? Recuerden, las aproximaciones para los métodos basados en función de onda, la aproximación de Hartree-Fock, aparte de eso, la primera, la aproximación de Born-Oppenheimer, ¿no? Hay dos aproximaciones fundamentales. Bien, en el caso de DFT, la primera aproximación es lo que se denomina la aproximación de la densidad local, LDA. El término este extra de compensación se separa en dos contribuciones. Una que se llama energía de intercambio y otra que se llama energía de correlación. Bien, entonces el valor de E de energía XC, por eso la energía de intercambio es sub X y la energía de correlación es sub C. Por eso es la energía X sub C, se pone. Entonces, el valor de esta energía se aproxima a la energía canje-correlación de un electrón en un gas de electrones de la misma densidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa este valor, ¿no? Considerando el sistema electrónico como un gas, ¿no? Tipo el gas de Fermi, por ejemplo, ¿recuerden? Los que han hecho física del estado sólido. Entonces, la energía de intercambio de un gas uniforme de electrones viene dada por la fórmula de Dirac. Esto es en general, funciona muy bien para sólidos, aunque no para moléculas. Pero esta es una primera aproximación que se coronea, porque los electrones, las funciones de onda electrónicas, en la parte de la densidad electrónica, solapan. ¿Cómo intercambian? ¿Cómo es ese canje? Pese a que electrón y electrón se rechazan, hay un intercambio, hay un solapamiento de esos orbitales electrónicos, la densidad de esa nube electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, para poder expresar los solapamientos de las nubes electrónicas, entonces se supone que los electrones son como un gas ideal, es un gas uniforme. En la metodología de Dirac, eso viene expresado como menos 3 medios, 3 partidos por pi, la integral de la densidad elevada a las 2, a las 4 tercios de R, ¿no? Integración sobre todo el espacio electrónico de un sistema. Esto, como les digo, se ha traído más bien para sólidos. Recuerden, un sólido, un metal, los electrones, ¿qué es lo que constituyen? Es un gas, el gas de Fermi, ¿no? El gas de Dirac en este caso. Muy bien, la segunda aproximación es la aproximación del gradiente generalizado. Pues toma en cuenta la densidad electrónica, rho y su gradiente, que es la variación de la densidad con la posición. Funciona muy bien para sólidos y también para moléculas, ¿no? En el anterior caso, para sólidos, en la teoría de sólidos es la que aborda a los electrones, sobre todo a los metales, como gases uniformes. Bien, entonces, esta aproximación de gradiente, ¿no?, hace que introduzca una función G en X, y X es el gradiente de la densidad multiplicado por el factor densidad a menos 4 tercios. Si el gradiente es de esta forma, ¿no?, tiene esta forma, con alfa que vale esta expresión, pues la energía de intercambio o la aproximación de gradiente generalizado es igual a la anterior, ¿no?
haciendo esto, a L y a L de A, X. L de A, recuerden, es la aproximación de densidad local. Bien, en general, estos métodos parten del funcional L de A, haciendo términos de corrección de gradiente. Bien, entonces, si el funcional de intercambio X, ¿no?, es de la forma X, rho, como hemos descrito antes, esto lo hizo Peque en 1991. Acuérdense, B. B viene de Peque. Y el funcional de correlación, ¿no?, ¿no?, con su aproximación de gradiente, etc., describe Perdió y Wang en el año 91 también. Por eso hay una metodología que se llama PW91, ¿no? También lo hace Li, Yang y Par. Hay que recordar L y P, ¿no? Entonces, cuando uno considera funcionales de intercambio descritos por Peque y funcionales de correlación descritos por Li, Yang, Par, ¿no?, o Perdió Wang, la metodología tiene el nombre de PPW91 o BELIP, ¿no? BELIP, ¿qué quiere decir? Usa un funcional de intercambio descrito por Peque y una función de correlación descrito por Li Yang Par. Es la metodología BELIP. ¿De acuerdo? Entonces, a principios de la década del 90, una vez confirmado el enorme potencial que tenía DFT en cálculos de estructura electrónica, las soluciones de las ecuaciones de Kohn-Chang se incorporaron al programa de Gaussian. Recuerden, el programa de Gaussian fue descrito por Popper, Keri y colaboradores, y también a otros paquetes computacionales. Primero, nacen los cálculos ab initio, Hartree-Fock, obviamente, por Morell-Plessy, o sea, los métodos basados en funcional, en la función de onda, ¿no? Después, con esas aproximaciones, ¿no?, todo, sobre todo para describir la interacción electrón-electrón, ¿no?, como el funcional de intercambio, el funcional de correlación, etcétera, etcétera, nacen, ¿no?, gorroneando, sacándole, ¿no?, la metodología de la física del estado sólido, porque en la funcional de intercambio asume que la distribución de los electrones son como un gas uniforme. Y, ¿no?, en la función de correlación, ¿no?, se tiene en cuenta cómo la densidad electrónica varía con la posición. Y esos gradientes también se sacan, ¿no?, de la física de estado sólido. Por eso, en la actualidad, hay programas de FT, ¿no?, aplicados, ¿no?, con los teoremas de Bloch, ¿no?, en la física del sólido, para sólidos. DFT funciona bastante bien para sólidos. Bien, ¿cuáles son los funcionales más comunes? Son los llamados funcionales híbridos. Funcionales son expresiones de la energía, sobre todo de la energía de interacción electrón-electrón, ¿no?, porque los otros son sencillos de expresar, ¿no? Recuerden que la energía de interacción núcleo-electrón, energía atractiva, no hay ningún problema. Todo el problema es la interacción electrón-electrón, ¿no? Porque no solo está clásico colombiano de repulsión pura, no, sino también hay un solapamiento, lo que llamamos energías de intercambio electrónico. Y esas son variables que son difíciles de explicar, de meter en ecuaciones para poder resolver, digamos, ecuaciones de Kohn-Chang o, ¿no?, en el caso de los métodos de funciones de onda, separar, ¿no?, y poder resolver la ecuación. Bien, aquí el enfoque es mucho, mucho centrado desde el punto de vista energético, y la energía es una función, se llama funcional en realidad, con sus aproximaciones. Entonces, los métodos de funcionales híbridos son aquellos que incorporan parte de la energía de intercambio exacta de Hartree-Fock en el funcional de intercambio. Entre estos funcionales, el más utilizado es el propuesto por Peque, ¿no?, en 1993.
en el que el funcional se expresa como esto. EXLDA, recuerden, esto es la aproximación a T considerar electrones como un gas uniforme, más un factor A sub 0, la parte de Hartree-Fock, ¿no? Una diferencia, ¿qué diferencia entre la expresión de la energía en Hartree-Fock, ¿no? El intercambio energético de los electrones en Hartree-Fock y con la metodología anterior del gas libre, del gas uniforme, ¿no? Entonces, esta pequeña diferencia, multiplicado por un factor A sub 0, más AX, ¿no? Pero un cambio, ¿no? Delta XB más la energía con la aproximación pura del gas uniforme y esta expresión delta X del señor Wang Pierre del 91. Entonces, A sub 0, A sub X y A sub C son coeficientes que se obtienen a partir de un ajuste de datos experimentales termodinámicos. El funcional de correlación utilizado para este ajuste es el PW91. Acuérdense de este PW91, del funcional de correlación E sub C, descrito por Perdue y Wang en el año 91, PW91. Bien, ¿no? Entonces, a menudo este funcional de intercambio se combina con el funcional de correlación de Li Yan Par. Del anterior, recuerden, este, Li Yan Par, ¿no? Función de correlación también, ¿no? Entonces, de Li Yan Par, con lo que el método toma el nombre de B3Li. O sea, la energía de intercambio electrónico B3Li considera este desarrollo, esta forma de desarrollo, ¿no? Donde hay datos experimentales termodinámicos, ¿no? Energías de estabilidad, energía de un sistema conocido, sobre todo, ¿no? Entonces, calores de formación son una fuente grande de valores experimentales. Entonces, este método, ¿no?, está ajustado, se ha obtenido de manera empírico los parámetros, los coeficientes A sub 0, A sub X, A sub C, ¿no?, ajustando 56 energías de atomización, 42 potenciales de ionización, todos experimentales, ¿eh?, 8 afinidades protónicas y 10 energías atómicas correspondientes a elementos de la primera fila. Entonces, el B3Li, ¿no?, es un funcional muy conocido, muy, muy utilizado. Ustedes cojan cualquier artículo, el B3Li es como el Padre Nuestro de cada día, ¿no? Es el ABC del DFT. Todo el mundo utilizamos el B3Li. Funciona bastante bien y está basado en datos experimentales de energías de atomización, por ejemplo, está muy bien, elementos de la primera fila de tabla de elementos. Están muy bien conocidos, experimentalmente bien calculados, con una presión alta. Potenciales de ionización igual, con métodos diferentes a los cálculos puramente experimentales. Afinidades protónicas, la capacidad de capturar protones de especies con estos elementos de la primera fila. Energías atómicas también están bien, bien definidas, ¿no? Entonces, estos valores permiten ajustar esa función de intercambio electrónico, ¿no?, para constituir lo que se llama la metodología B3Li. También hay otro grupo de funcionales, por ejemplo, personalmente yo uso varios funcionales de Trular, los M05, los M06. El funcional de densidad más popular B3Li presenta limitaciones. Primero, por ejemplo, es mejor para especies que incluyen átomos del grupo principal que el de los metales de transición. Sistemáticamente sobreestima valores de barreras de reacciones químicas. Bastante imprecisa para cuantificar interacciones dominadas por correlaciones energéticas de rango medio. ¿Qué quiere decir esto? Interacciones de Van der Waals, apilamiento aromático-aromático, los químicos orgánicos, o las energías de isomerización de alcanos, no son buenos. En vista de estas deficiencias,
no son, digamos, grandes deficiencias, pero sí considerables. El grupo del profesor Trular, de la Universidad de Minnesota, ha desarrollado una variedad de bases de datos para probar y diseñar nuevas funcionales de densidad, que combinan funcional meta-GGA con intercambios Hartree-Fock y se denominan funcionales de clases M05 y M06. Estos, en principio, abordarían mejor algunas de las limitaciones de B3B. Las funcionales M05 y M06 fueron construidos con estrategias como el reforzamiento de restricciones fundamentales, ¿no? El límite de gas electrónico uniforme, ausencia de energía de autocorrelación, etc. ¿Qué recomiendan? Por ejemplo, el profesor Trular recomienda funcionales M05-2X, pues el M05 con doble cantidad de intercambio local, y el M06-2X para la termodinámica del grupo principal y estudios de cinética. En particular, recomiendo el funcional M06 para aplicaciones en química organometálica e interacciones no covalentes. Funciona bastante bien M06. M05, por ejemplo, muchos problemas de ajustes de tipo protonación, desprotonación, funciona muy bien para alcoholes, para estos grupos, funcionan bastante bien. Se restringe muy bien y se aplican muy bien, ¿no? En resumen, nosotros tenemos un funcional muy popular, que es el P3Li, ¿no? Y varias otras alternativas, y muchos, muchos funcionales de densidad. ¿Qué consideración, conclusiones generales podemos tener sobre el uso de DFT? En general, es recomendable el uso de funcionales híbridos, ¿no? El coste de los funcionales híbridos es algo superior al de los puramente meta GGAs, ¿no? En cuanto a las distancias de enlace, los funcionales híbridos proporcionan resultados comparables o superiores al ab initio en B2, la mole implicit es potente, con un coste computacional muchísimo menor. En cuanto a ángulos, diedros, DFT y MB2 son comparables. Como pueden ver, a un coste muchísimo más pequeño, ¿no? Con un DFT, la geometría, distancias de enlace, geometría, ángulos, diedros, planos y diedros, tranquilamente DFT resuelve muy bien y es comparable a un habilito como puede ser. Respecto a la energética, DFT no está aún a la altura de métodos ab initio de alto nivel como los Kappel Cluster. Sin embargo, los Kappel Cluster, como les he mostrado en la tabla anterior, están muy limitados a moléculas con poquitos átomos. DFT, su alcance es espectacular. Entonces, los funcionales híbridos son en principio más recomendables, ¿no? Y los meta-GGAs, ¿no? Por la jerga que hay ya para poder describir la metodología DFT. Para metales de transición, por ejemplo, el uso de DFT está claramente recomendado sobre MP2, o sea, la metodología ab initio, como en Moller Implicit, de orden 2, no es prácticamente inaplicable cuando hay moléculas con metales de transición, ¿no? DFT supera en resultados y obviamente en coste computacional. Los estadios de transición en DFT suelen resultar bastante floppy, soft, flawless. Se recomienda el uso de funcionales específicos para cálculo de cinética. Bien, alguna pequeña observación. Antes de pasar a métodos empíricos y de mecánica molecular, les quiero mostrar cómo se aplica, por ejemplo, un DFT a los cálculos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profesor, muy buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿Cuál de los funcionales da un valor más preciso de la energía de correlación intercambio? Mira, depende eso de qué molécula estamos estudiando, ¿no? Los B3LIP
trabaja bastante bien, dan resultados espectaculares en geometrías, ¿no? En resultados macroscópicos energéticos, ¿no? Entalpías de formación, ¿no? Energías de enlace, dan bastante buenos resultados, ¿no? Los de Trular, por ejemplo, son bastante recomendables. Yo al menos tengo experiencia cuando he trabajado con moléculas como los alcoholes, polifenoles, me han dado resultados bastante buenos. Yo en la línea de trabajo que tengo determino algunos parámetros experimentales, puramente experimental, como afinidades protónicas, acideces en fase gas. Entonces, tengo que esto sistematizar, tengo que corroborar, tengo que explicar. Incluso tengo moléculas que no sé qué tipo de conformero es el que está, me está participando, un grupo de conformeros. Entonces, incluso no sé el sitio específico donde está reaccionando, que utilizo este cálculo computacional y los M05 me han dado muy buenos resultados. Y en el caso de organometálicos, parte energética sobre todo, ¿no? Con metales de transición, el M06 da buenos resultados. También hay otros, por ejemplo, con anuncios o mercurio, etcétera, los M06 no están lejos, digamos, de dar resultados óptimos, ¿no? Porque todas estas energías de correlación en realidad son debido a la interacción electrón-electrón, ¿no? Ese es el dolor de cabeza, digamos, que lo trabaja bastante bien. ¿Alguna pregunta? Quiero mostrarles algunas cositas. Por ejemplo, antes de pasar a esto, que tenía con mercurio, moléculas pequeñitas, ¿no? Donde el M06 funciona muy bien. Fíjense, por ejemplo, esta molécula, creo que, a ver qué tengo ya calculado ya, ¿no? En out. Por ejemplo, vamos a ver el Hg, mercurio, bromo, oxígeno, nitrógeno, ¿no? El Hg, el bromo Voy a llamarle primero cómo he empezado dibujando y después la salida ya del cálculo, ¿no? Entonces, es este de aquí. Ahí lo tenés. Esta molécula, muy curiosa, nosotros hemos estudiado, ¿no?, en la atmósfera, ¿no?, todos los efectos contaminantes del mercurio. Igual les doy una charla posterior sobre este problema. Entonces, hay modelos atmosféricos de cómo el mercurio, que principalmente se genera en China, ¿no?, grandes cantidades de mercurio se emite en China, ¿no? Perú también, particularmente en las minas estas piratas de extracción de oro, utilizan mercurio bastante, ¿no? Entonces, en China, que es un país con un desarrollo industrial enorme, emite mercurio cero. Pero mercurio cero es muy inerte, pero cuando encuentra su paso, ¿no?, radiación solar y contaminantes atmosféricos de las ciudades, ¿no?, entonces reaccionan y forma, por ejemplo, una reacción de mercurio. Voy a poner aquí para que vean esta moleculita, símbolos. Ya. Pueden ver esta molécula, ¿no? Entonces, NO2, ¿no?, viene en realidad, recuerden, del óxido de nitrógeno producidos por el parque automotor, ¿no? Entonces, se emite muchísimo NO2 en las ciudades, pero también hay bromo, sobre todo en las ciudades costeras, ¿no? Óxidos de bromo. Entonces, estos pueden reaccionar con el mercurio, con
presencia de luz, etcétera. Los mecanismos nosotros lo hemos descrito. Además, una vez que se forman este tipo de moléculas, ¿no?, estables, que viajan, ¿no?, desde China, fíjense, y terminan depositándose en el polo norte, sobre todo en los polos, ¿no?, ahí donde se precipitan grandes cantidades de mercurio, a su vez elemental. Pero las etapas previas, que es un compuesto que nosotros hemos propuesto como que existen, pero queda por saber, por detectarlos, ¿no? La existencia está garantizada. Entonces, ¿cómo este compuesto es estable? ¿Cuáles son sus características? ¿No? Nos quedan por descubrir. Estos compuestos se pueden sintetizar además en el laboratorio, pero digamos son meramente teóricos. Lo hemos formado así: NO2, el mercurio está aquí, junto al bromo, y utilizamos nuestro Gaussian 09. Como pueden ver, qué entrada tenemos aquí, ¿no? Eso, fíjense, empezamos a jugar. Aquí se le dio, se le optimizó. Se le optimizó, se puso un Hartree-Fock 321G, la base, y esta es la conectividad, digamos, ¿no? Entonces, recuerden que cuando nosotros nos preguntamos qué base podemos utilizar para hacer un cálculo previo, buscamos en la lista, ¿no?, esas bases a ser usadas, ¿no? Entonces, la primera aproximación que tuvimos es esto de aquí, con una base 321G, que incluye al mercurio. Pues muy sencillito, ponemos a correr, nos da esta geometría, ¿de acuerdo? Luego elevamos la base, vamos a abrir la salida, ¿no?, ya con una base más alta de este compuesto con mercurio, que está aquí, ya con M06. Esto mismo, ya optimizado, vamos a ver, View, Symbols. Aquí tienen, recuerden, esto es mi primer paso, ¿no? Esto de aquí es mi primer paso, y este ya es cuando yo elevo el nivel de cálculo, incluso, ¿no? Lo voy a voltear para que esté parecido. Aquí así. Es que no tengo el ratón, estoy haciendo solamente con el dedo. A ver si lo coloco bien. Ya está, ¿no? Este es ya un cálculo mucho más potente. Voy a ver qué resultados tengo. Siempre hay que comprobar las vibraciones, ¿no?, moleculares. Tienen que ser frecuencias positivas porque esta molécula está en su estado estacionario. Miren, la primera frecuencia. Esta frecuencia, las otras igual. 3, perfecto. Entonces, están muy bien calculados. Vamos a ver su salida para revisar. Esta es una tesis de un estudiante de la UNI de maestría. Aquí tenemos la salida. Miren, para el mercurio, antes, como elemento de partida para un cálculo pequeñito, utilizamos una base 321G. Además, todo el sistema lo calculamos con Hartree-Fock. Ahora, el mercurio lo hemos utilizado con una base, ¿no?, o mercurio, con su metal, ¿no?, con un pseudopotencial que se llama DF2QZVPP. Este es un pseudopotencial adecuado para, por ejemplo, el mercurio. Funciona muy bien con este pseudopotencial. Usamos para el resto, ¿no?, 6311G doble estrella. Para el bromo, para el oxígeno, para el nitrógeno. Bien, ¿qué metodología utilizamos? Vamos a ver, por aquí abajo debe quedar expresado.
porque hemos usado M06, ya, un DFT, aquí está, miren, check, M06, ¿no? Hemos optimizado, ¿no? Aquí se le pone estas jergas porque a veces no converge, le sacamos su frecuencia, que no sea de rama, y además problemas de estrangulamiento, que se llama en los cálculos, los obvie, ¿no? Pseudo-red se dice porque ha usado, ¿no?, este, pseudo-potenciales para el mercurio, aunque la base ha sido 6311 G doble estrella para el oxígeno, nitrógeno y el carbono, ¿no? Sobre todo para eso, perdón, ¿no? Este para el bromo, para el oxígeno y el nitrógeno. Bien, como ven, M06 es, digamos, el funcional DFT de recomendación. Nos recomendaron este funcional. ¿De acuerdo? Entonces, esto está para el caso de los metales, ¿no? Con las bases adecuadas, etcétera, etcétera. En la clase anterior les mostré, cuando hay un metal, cómo utilizar esas bases, ¿no? Bien. Ahora les puedo mostrar, por ejemplo, un calculito. Quiero ver cambios. Por ejemplo, sencillito. Vamos a abrir lo que estábamos haciendo con el metanol, por ejemplo, ¿no? El recurso. ¿Recuerdan? Eso es. Recuerden que podemos abrir nuestro metanol o etanol. Metanol prueba, este de aquí. Bien, aquí tenemos nuestro metanol. ¿Qué nivel queremos calcular? ¿Cómo calculamos? Por ejemplo, usando un funcional de entrada. Es un orgánico, entonces podemos ir aquí al programa de Gaussian, ¿no? Y decirle cómo queremos calcular. Pues aquí podemos abrirlo. Recuerden ustedes aquí. Vamos a abrir. Espérense un ratito. Esto es. Aquí mismo vamos a calcular. Eso es. O le llamo también directamente al programa. No me ando con rodeos. Y llamo al programa Gaussian 09. Gaussian 09. Aquí está. File. Le voy a llamar al metanol prueba. A este le voy a llamar. Lo abro. Ya está. Miren. Esto es la máscara. Ya está grabado. Ya le he dado la entrada. Este señor ya le he dado la entrada, ¿no? Pues aquí simplemente tengo que recuerden que yo había calculado con Hartree-Fock, ¿no? La ruta del cálculo, este sostenido se llama, este simbolito, ¿no? Porque arriba del todo me está simplemente diciendo dónde va a coger mi metanol, ¿no? Prueba, y dónde va a guardar la salida y todo esto. La siguiente ruta, dice, yo digo que optimice esa geometría, ya no con Hartree-Fock, sino con B3-Lee, que es mi, digamos, mi funcional DFT. 631G, puede ser con G asterisco también, que me calcule las frecuencias que sean de rama. Es un metanol, recuerden, la carga es 0, multiplica 1, aquí están las coordenadas, ya lo tengo listo, ya lo puedo avanzar al cálculo, ¿no? Voy a corregir, perdón, aquí lo he puesto mal. B3-Lee, ¿me siguen? B3-Lee, ya lo tengo, y me va a calcular también frecuencias. Digo, ok, y que empiece a correr. Claro, ¿bien? Me dice, ¿dónde voy a guardar la salida? Pues perfecto, voy a buscar en el escritorio, le voy a decir en el curso, ¿no? El curso de la UNSAT, y que me ponga metanol prueba, pero lo voy a hacer con B3-Lee. B3-Lee, ¿ya? La salida, ya lo guardo. Fíjense cómo empieza a calcular.
Y la base es una base respetable, ¿no? Una base 6.31 G estrella ya es una base decentita, ¿no? Lo normal, cuando uno quiere publicar, hay que llevar a bases un poquito más grandes, 6.311, más, G doble estrella, cosas así, ¿no? Y si la molécula no es muy grande, el programita instalado en el laptop te puede calcular tranquilamente todo esto, ¿sí? Por eso está tardando lo que pueda tardar, ¿no? Ya terminó, miren, cuando termina hay una expresioncita final que dice normal, al final del todo, normal termination of Gaussian 0.9. Cuando sale eso, ¿no? Entonces hay que darnos por satisfecho. Fíjense, este es así empecé y cómo me sale mi resultado. Puedo ver la salida. Aquí lo tenéis, la salida. ¿No? Ya está. Me dice que he hecho un B3LIP 6.31 G estrella y me ha calculado frecuencias, etcétera, etcétera. Me voy al final, ¿no? Entonces, aquí hay, al final, hay una energía que muchas veces es muy importante. Es la energía de Hartree, Fock, HF. En este mare magnum, si hacemos una búsqueda, encontramos dentro de todo esto un HF, está en Hartree, aquí está, miren. Este es un dato muy importante, este. Hasta aquí. El sistema del metanol tiene energía menos 115.71.44073. Esto incluso cuando uno trabaja con varias moléculas, al mismo nivel de cálculo sirve para comparar quién es más estable, quién es menos estable, etcétera, etcétera. Pero como uno le ha dado frecuencias, ya sacan todos los parámetros termodinámicos. Miren, aquí está antes. Dice, zero point energy correction, zero point correction. En realidad esto se trata de la energía de cero Kelvin. Recuerden que en mecánica cuántica, el modelo vibracional de una molécula, la energía a cero Kelvin no es cero, sino diferente de cero. ¿De acuerdo? La zero point correction es un valor que te sale, ¿no? A cero Kelvin, ¿no? Entonces, eso depende de sus parámetros, ¿no?, moleculares, ¿no? De su masa molecular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una pequeña revisión de qué cosa es la energía en el cero Kelvin les puede dar una información muy interesante. Aquí hay una corrección térmica, porque estamos calculando a 25 grados centígrados, que es una energía de referencia, temperatura de referencia, 295.15 Kelvin. Para corregir, ¿no?, desde 0 Kelvin, ¿cuánto vale esa corrección? Thermal correction enthalpy, para la entalpía, recuerden la entalpía, la expresión de la entalpía, pues, es energía más presión por volumen. Después, corrección para la energía libre de Gibbs. Aquí tenemos luego la suma, la energía total, incluido la energía en el cero Kelvin. Después tenemos la energía como energía electrónica ya a 298. Aquí tenemos la entalpía total a 298 y abajo la energía libre de Gibbs a 298. Más arriba están a cero Kelvin, esto a 298. ¿De acuerdo? Esta es la salida que a veces uno coge. Todo está en Hartree partícula, ¿no? Entonces, esto ya lo cierro. Graba existencia. Sí, pues sí, no grave. Salimos. Ahora vamos a llamarle a nuestra salida open, ¿no? Entonces, estamos en out, la salida out, loco. Aquí está, metanol prueba, B3L. Aquí lo tenemos. Perfecto, miren. Aquí está nuestro metanolcito. Hay que comprobar, como es un estado estacionario, que los resultados de las frecuencias, ¿no?, todas positivas. Efectivamente está en campo infrarrojo, etcétera, etcétera. Las otras ya son, pues, ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya saben todo esto. Es la primera frecuencia, pues más pequeñita, digamos, ¿no?, como está oscilando el OH, ¿no?
y así todos los tipos de, los modos de frecuencia del metanol podemos conocer. ¿Qué cosas más podemos conocer? Podemos conocer, por ejemplo, cómo se han distribuido las cargas, ¿no? Las cargas de Mulliken, ¿no? Que nos demuestren los valores numéricos, pero también que nos ponga colores a las cargas, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí el hidrógeno del OH es positivo, el oxígeno tiene carga negativa, ¿no? El carbono, algo de negativo, los hidrógenos positivos, una gradación, le dicen aquí. Momento dipolar, pues puede mostrarnos, aquí está el momento dipolar, de cuánto vale el momento dipolar de nuestro metano, ¿no? Y todas esas cositas podemos conocer, ¿no? Entonces, es muy rica la información. También podemos conocer, propiedades atómicas, aparte de, ¿no? Cosas más. Por ejemplo, las longitudes de enlaces, ¿no? Demuestre los números. Miren, aquí tenemos los enlaces en Armstrong. ¿Cuánto vale la distancia carbono? Aquí podemos ver el bio, que nos ponga los símbolos. Ya. Carbono oxígeno, 1.419 Armstrong. El oxígeno con el hidrógeno para el OH, 0.969. Y así podemos conocer todos estos valores, ¿no? De la molécula. Toda la geometría podemos conocer. ¿De acuerdo? Miren, cómo es de fácil y rápido realmente, o para una molécula sencilla como el metanol, el uso de la funcional DFT, por excelencia el B3-LIP. B3-LIP es un funcional muy, muy utilizado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna moleculita que ustedes quieran también? Estamos perdiéndonos un poquito con Spartan. Spartan también es... ¿Podríamos hacer un ejemplo de solvatación con agua, digamos? Dos moléculas. ¿Perdón? ¿Podríamos hacer un ejemplo de solvatación? También puede sacar, sí. En ese caso, Spartan, por ejemplo, es magnífico. Sí, con Gaussian también se puede hacer cuando uno quiere solvatar. Entonces, para eso hay por ejemplo, justo me decías, debo tener algún. A ver, ¿quién ha hecho? Sí, Gaussian. A ver si encuentro algún programino. Creo que Cristian. O Julio, por ejemplo, ha hecho cositas solvatadas con agua, con acetona, etc. Aquí tengo con becarios. No sé si Cristian tendrá de la serotonina, vamos a verle. No. Cálculos de Cristian. Último. No me ha pasado. A ver si lo ha hecho Julio. Resveratrol, tirosol, picasa, por ejemplo. 0.25. Era autorizado. Con el tirosol, aniones, por ejemplo, vamos a ver. No sé si están solvatados. Este es un fenol. Un anión le ha quitado el hidrógeno, lo ha desprotonado, el OH del fenol lo ha quitado, es un aniol fenóxido. Vamos a ver si ha utilizado solvatado. Aquí tiene, efectivamente, miren, aquí en este encabezamiento. Es la jerga que se utiliza, miren. Optimizado, AM052X, ¿no? Funcional de Trular, 631 más G doble estrella, ha hecho sus frecuencias, y este acrónimo, SCRF, ¿no? Esto te lleva, esto es un acrónimo inglés, te lleva a decir qué método has usado,
para generar a esta molécula alrededor, porque el método cuando uno solvata, el solvente, ¿no? Uno hace a la molécula un agujero, y el solvente tiene unos valores de su momento dipolar, su polarizabilidad sobre todo, ¿no? Entonces, la metodología es PCM, y el solvente ha sido agua. Entonces, esto, fíjense, no es diferente. Podemos llamar a nuestro metanol, le llamamos open, ¿de acuerdo? Entonces, voy a llamar. Y les voy a enseñar un truquito. Curso, está aquí, curso. O sea, acabamos de calcular el metanol, este es el out. Yo quiero mantener la geometría porque es la geometría más óptima, ¿no? La geometría buena, digamos. No voy a usar el punto de partida, sino este final. Y este final voy a usarlo como punto de partida. Lo grabo simplemente aquí. Sí. ¿De acuerdo? Y le voy a poner metanol prueba B3-lib GIF. Ya está. Este es en fase gas. ¿De acuerdo? Esto es en gas. Le voy a llamar como GIF. Entonces, mejor todavía si lo renombro y quiero calcularle este solvatado, ¿no? Que esté en agua. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a mi programa. Gaussian. Gaussian 09. ¿Dónde está? Está por aquí. Lo veo. Ya está. Muy bien. Ya tengo el punto de partida. Voy a llamar open. Este es el GIF, ¿eh? El GJF. Ya me lo ha llamado. Open frecuencia no rama, B3-lib 631 GD, G estrella también, ¿eh? G estrella. GD, vale bien. Es fácil. Le voy a copiar lo que Julio hizo. S es CRF igual. PCM. PCM es una metodología para estudiar estructuras solvatadas. Hay varias otras. PCM es muy, muy común. Ahora les voy a mostrar de qué trata, qué cosa es el PCM, por qué se pone SCRF. Ahora les voy a mostrar. Pero para que vean. Hágame caso que esto funciona. Solven, water. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quiero grabarlo? Esto se me ha ido de... Ya, vale. Que corra, ¿de acuerdo? Rom. Metanol prueba. No. Lo voy a poner en mi escritorio. Que lo lleva y lo lleve al curso. Usar. Miren, ¿para qué voy a ponerle así out directo que sea en gas? Le voy a cambiar y que le llame water. Agua. Vamos en castellano. Agua. ¿De acuerdo? Ya está solvatado. La salida en agua, que le ponga agua, aunque tenga el punto de partida el anterior. Lugar, ya está calculado. Lo está haciendo, ¿eh? ¿Listo? La geometría es buenaza. Esta es mi geometría de partida en fase gas, ¿no? Entonces ya me olvido de lo que hizo Julito. Ya me olvido. Y aquí estamos con nuestro metanol, que tiene que sacar como agua. Entonces, para ver todo esto de aquí, miren, Wikipedia, Google, o sea, le llamamos aquí Gaussian 09 manual keywords libre tutorial también tiene aquí, ¿eh? O sea, ustedes no se pueden perder si esto, ¿no? Vamos a ver, ya terminó nuestra molécula, mientras aquí la red no lo tengo
tan potente que vaya buscando. Este en fase gas, ¿de acuerdo? Ya lo tengo listo, que me ha calculado, ya me ha calculado solvatado. Las energías van a cambiar radicalmente, distintas son las energías. Recuerden el Hartree-Fock, el HF, el valor Hartree-Fock. Aquí, miren, el valorcito, este está solvatado. Este valor, energía de Hartree-Fock, 115.71.94. Vamos a llamar a este GIF a la salida en fase gas. ¿De acuerdo? A este vamos a llamar open. Metanol, este es en fase gas, su salida. ¿De acuerdo? Dígame, voy a lo mato. Ya lo mato esto. Sí, que lo grave. Sí, también que lo grave un poco. Este es en agua, ¿no? Esto es en gas. Y voy a llamar también al solvatado. En agua. Recuerden, el Hartree-Fock menos 115, ¿cuánto vale en gas? Su salida voy a llamarle. Su salida. Me voy casi al final. Hartree-Fock. ¿Dónde estás? Aquí arriba, aquí está. Menos 115, 714, 407. Y aquí, Hartree-Fock. Menos 115, 719, 425. Otra energía, obviamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vibra, cómo esto será diferente? ¿No? Cambia. Totalmente. Diferente no van a ser. Si quieren, para ver el momento bipolar, nada más, ¿de acuerdo? Este es a la izquierda, fase gas, a la derecha, solvatado, para que veamos la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre su momento bipolar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Results. Distribución de cargas. Momento dipolar. Mostramos eso. Este es solvatado. Momento dipolar. Es así. En este de aquí, vamos a ver este. Resultados. Cargas. Ay, cargas. Vamos a ver su momento dipolar. ¿Cuánto vale? 1.69. 42. ¿Y aquí cuánto vale? 1.97. Polarizado, ¿ve? ¿No? En tamaño, sobre todo. ¿Visto? Así está. Entonces, el efecto de la energía de solvatación también se puede determinar, ¿no? ¿Cómo se determina la energía de solvatación? La energía solvatado menos la energía en fase gas. ¿Dónde lo podemos ver? En las salidas. ¿Recuerden? ¿Han visto la diferencia? Entonces. ¿La geometría también cambia? ¿Los ángulos? ¿La geometría tal vez también cambia algo? No tanto creo en este caso. En otros casos sí va a cambiar mucho, pero podemos ver también, ¿no? Miren, el momento dipolar ya cambió por la distribución de cargas, porque aquí es más grande. La magnitud 1.97 y en el otro lado 1.69, ¿no? No habrá muchos grandes cambios, porque metanol tampoco va a sufrir alteraciones significativas, pero lo podemos ver, ¿no? A este nivel de cálculo, ¿no? Podemos ver propiedades de enlaces, por ejemplo, ¿no? Entonces, demuestre con números. Bien, aquí tenemos ya con números. Para este, vamos a ver resultados. Propiedades de enlaces. Demuestre con números, ¿no? Cambia muy poquito. ¿Han visto? Miren, la distancia
carbono oxígeno en fase gas, 1.419 Armstrong, se alarga un poquito en solvatado, 1.424, ¿no? La distancia del OH no es tan significativo, tampoco lo es para los hidrógenos, ¿no? No es tan grande, pero sí es un poquito más alargado esta molécula. En los ángulos también pueden ver, midiendo los ángulos, cuánto le distorsiona la solvatación, ¿no? Y compararlo también, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no esperaríamos que se altere más el enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Perdón? ¿No esperaríamos que se altere más el enlace oxígeno-hidrógeno que el enlace oxígeno-carbono? ¿El enlace? Oxígeno con el hidrógeno, el OH. OH. Se altera más. Distancia, 970, 969. Un poquito que se ha alargado, un poquito, ¿no? Quizás el ángulo podemos ver. Un poquito alargadito está, ¿no? El ángulo. El ángulo podemos verlo. Pues este angulito. Podemos ver, por ejemplo, aquí, aquí y aquí, ¿no? En fase gas tenemos 107.66 grados. Aquí vamos a verlo ahora. .2, claro, ¿no? Entonces, está más abiertito en fase gas y está un poquito más cerrado en fase solvatado, ¿no? Hay variaciones, obviamente, ¿no? Es significativo, ¿no? Sí, grandecito es la variación. Profesor, disculpe. Profe, ¿escucha? Sí. Sí, para el ejemplo que está jugando ahora con el metanol solvatado, normalmente en los libros, cuando Ajá. se muestra el fenómeno de solvatación, se muestra la molécula de metanol en cuestión, pero rodeado de un número de moléculas de agua. De repente, para dibujar, claro. De repente, el método PCM, sí, el método PCM. De repente se puede mostrar ahora este metanol rodeado de algunas claro. moléculas de agua. Sí, hay otro programa, ¿no? Bueno, con Gaussian también se puede hacer, ¿no? Y es los entornos de microsolvatación, porque este PCM, este método, es uniforme, ¿no? O sea, el agua lo ven como algo uniforme con sus parámetros que le afectan solo a esta molécula, le deja solo un espacio para que el metanol esté incrustado, es el PCM, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno quiere ya ver la interacción del metanol, por ejemplo, con el entorno acuoso, uno le puede simular cuántas aguas le mete. Entonces, eso ya entra en el campo de la microsolvatación, ¿no? Entonces, uno puede ponerle, oye, si hay 10 moléculas de agua, si hay 20 moléculas de agua, si hay 30, un entorno de 30, 40, etcétera, con DFT también se puede hacer, ¿no? Entonces, pero ya es otro programa, digamos, ¿no? Ya, perdón, otra metodología de microsolvatación. Y eso lo hacen para ver la interacción directa de los primeros vecinos del metanol, por ejemplo, ¿no? Yo les decía, esta metodología del PCM, hay varias otras, ¿no? Lo que hace es, el agua es uniforme, con sus parámetros dieléctricos, ¿no? Que le actúan por todos lados por igual a la molécula, le crean un espacio por todos lados, a larga distancia, es una interacción a gran distancia, digamos. No lo primero que sí, eso sí, ahí se modeliza además, ¿no? Está muy de moda también, ¿no? En el cálculo computacional, hacer procesos de microsolbatación. Pero hacerlos tomaría un tiempo, digamos, hacerlos. Sí, hay que coger una caja, en esa caja, ¿no? Soltarlo, método estadístico también, ¿no? ¿Con cuántos vecinos queremos que actúe? ¿Cómo está el agua? Por ejemplo, ¿cómo se le junta a este? ¿Dónde se apelmaza, ¿no? Para este proceso. Eso es un programa muy, muy interesante, muy bonito además, ¿no? Correcto.
Y en esta metodología, ¿cómo se entiende o nos podemos imaginar que ocurre la interacción entre el agua y el metanol? Como les decía, miren, hay especies que son, digamos, el proceso de evaporación afecta de una forma crucial, digamos, ¿no? Entonces les cambia la geometría, incluso cuando uno hace reactividad, cuando hace reacciones, ¿no? Los estados de transición, etcétera, para pasar de un estado cuando reacciona una molécula con otra, en un medio acuoso, los cambios pueden ser muy grandes, ¿no? Entonces, ahí sí, el camino de la reacción puede ser totalmente distinto en fase gas que en fase líquida. Entonces, obviamente, la metodología, la primera aproximación es mediante estos procesos, por ejemplo, esta metodología PCM, ¿no? Donde el solvente es un único, es un todo, es uniforme, ¿no? Con sus características, sus propiedades dieléctricas, de polarizabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es suficiente con esta metodología para poder ver el efecto sobre una reacción, ¿no? No es necesario la microsorbatación. La microsorbatación local, ¿no? Es cuando, claro, hay procesos de cómo diablos está rodeando el solvente a la molécula en particular. Pero el PCM es un método que funciona muy bien para reacciones, para caminos de reacciones, ¿no? Una reactividad, de hecho, los colegas de la Universidad de Lima, que tienen sintetizados unos compuestos orgánicos, creo que son antimaláricos o no, antibacterianos, ¿no? Una cosa es el estudio de la reactividad en fase gas y otra totalmente distinta en solventes. Totalmente distinto. Los productos, incluso, son muy diferentes, lo cual es obvio, ¿no? En química ustedes saben eso, es bastante obvio, ¿no? Una cosa, casi nadie hace reacciones en fase gas. Todos son disolventes, ¿no? Entonces, el modelamiento es bastante bueno, digamos. Nos han salido resultados muy buenos. Pues yo incluso estaba pensando en llevar ya al campo de microsorbatación, pero son moléculas grandes. Entonces, para estudiar procesos de microsorbatación, claro, ya es otro tipo de programas hay que usar. Pero con la metodología que les he mostrado, ha resultado muy bien. ¿Y es posible utilizar este mismo concepto para realizar una reacción, digamos, de reducción, una redox, de óxido reducción? Con intercambio de cargas, espérate, ¿no? Organometálica, claro. Pero a nivel específico ya hay que usar otra metodología, ¿no? En redox hay, ¿no? Intercambio de cargas, porque estos son métodos, digamos, antes, después, se puede seguir estado de transición, unos caminos de reacción, más en la parte orgánica, con enlaces covalentes, ¿no? Que no sean tan iónicos. Los iónicos no suele ser, digamos, habitual, ¿no? Pero se puede hacer, pero se hace realmente. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Profesor, entonces, disculpe, esa parte ya pasaría por mezclar dinámica molecular con química cuántica. Sí, efectivamente. Claro, en la parte de dinámica molecular, incluso ya la parte cuando hay estados excitados, etcétera, ya no está en baladí, ¿no? Ya la metodología cambia radicalmente. Porque todo este proceso, por ejemplo, hay que meter ya
la teoría RRKM, por ejemplo, ¿no? Pero para abordar teoría RRKM es preciso conocer parámetros moleculares, ¿no? Porque la teoría RRKM obviamente te pide datos, ¿no? Por ejemplo, en la dinámica o la cinética de reacciones, ¿no? Las velocidades de una reacción, etc. Claro, hay que encontrar, ¿no?, las funciones de partición moleculares, ¿no?, las constantes de rotación. Entonces, a cada molécula hay que hacer un buen cálculo, ¿no?, hacer posible ab initios o TFTs de buen nivel, ¿no?, porque te piden también las frecuencias, cuáles son las frecuencias en el estado de transición, etc. Y si hay estados excitados, obviamente ya la cosa cambia, ¿no? Ya totalmente, porque las PT2, etcétera, ya, ¿no?, se utilizan metodologías diferentes. Nosotros hemos usado, para el caso del mercurio, por ejemplo, ¿no?, hemos usado ese tipo de metodologías. Las PT2, ¿no? ¿Alguna otra observación? Les decía que Spartan también es un buen ejemplo para hacer aproximaciones, ¿no? En el caso cuando uno encuentra o quiere buscar conformeros de moléculas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no siempre hemos partido con Spartan para hacer un screening, ¿no?, de distintos conformeros. Fíjense, por ejemplo, aquí hay biotina, una molécula grande. Es una molécula de biotina, una molécula orgánica grande que tiene azufre, nitrógeno, etc. Creo que... Entonces, aquí, por ejemplo, hemos encontrado todos los conformeros que pueden ver. Aquí está. Hemos encontrado una distribución de 100 conformeros, los 100 más estables y ordenaditos de los más estables hasta los siguientes. Entonces, por ejemplo, este es el primer conformero, aquí, salida, tenemos la salida, y lo calculamos, creo que a un semiempírico. Cogemos de este solamente su geometría, miren, solamente esta geometría de la biotina, y lo llevamos o copiamos esta geometría para llevarlo ya al Gaussian en un clúster. Entonces, por ejemplo, este es para un conformero, ¿no? Siguiente conformero, de este tipo, entonces igual. Uno busca su output, ¿no?, multiplicidad, etcétera. Focado de formación, todo te saca de Spartan. Aquí están las coordenadas cartesianas. Esto lo llevamos, ¿no?, lo copiamos. Son 32 átomos, ¿no? Lo copiamos a GaussView, o perdón, a Gaussian, y ahí lo ajustamos y hacemos el nivel. ¿A qué nivel está hecho este conformero? Pues aquí simplemente le dices calculation, ¿no?, aquí se le pone, ¿no?, distribución de conformeros, ahí, está hecho a un semiempírico PM3, ¿no?, para que sea rápido, digamos, ¿no? Y entonces se le da pues un submit y te hace. Miren que la biotina es grande, ¿no?, y los resultados han sido bastante buenos. Tenemos un artículo para publicar un estudio de la biotina. A lo que iba es, un poco para terminar esta parte, los métodos semiempíricos y de mecánica molecular. Ya hemos visto, ¿no?, los métodos basados en la función de onda, los ab initio, Hartree-Fock, ¿no?, entre los abinitios, el MP2, los Kappel Cluster, todo ese conjunto de metodologías.
Y los DFT que les acabo de comentar, los B3FIB, los MC05, hay una variedad grande, ¿no? Pero los más utilizados, digamos, son cuando empieza a hacer cálculos con DFT, los B3FIB son el ABC, es el, digamos, el funcional elegido y sale muy bien, ¿eh? Hasta ahora, ¿no? Los M05, M06 cuando son organometálicos, que dicen que funcionan muy bien y efectivamente son versátiles, fáciles de manejar, ¿no? Entonces, ahora les voy a comentar los métodos semiempíricos y de mecánica molecular, ¿no? Entonces, porque estos son los métodos que uno tiene que empezar para hacer los primeros cálculos, digamos, ¿no? Siempre cuando uno tiene una molécula grande, respetable, el primer cálculo que se le hace es utilizando un semiempírico o uno de mecánica molecular, si es muy grande. De hecho, proteínas, en las biomoléculas, polímeros, no hay otra metodología, ¿no?, tan potente como pueden ser los de mecánica molecular o los semiempíricos. Entonces, los semiempíricos hay varios, AM1, PM3, que les he mostrado antes para la biotina, ¿no?, para sacar la distribución de conformeros de la biotina, pues con PM3 o PM6 también. Están implementados en Spartan. Spartan es un programa estupendo para hacer este tipo de cálculos. Entonces, Lucindo, etcétera, etcétera. ¿Qué son los métodos semiempíricos? Pues son métodos cuánticos que usan aproximaciones empíricas, experimentales. Las integrales electrónicas, ¿no?, en Hartree-Fock, se parametrizan según distintos criterios. Ahora, hay métodos muy rápidos y eficaces para obtener geometrías aproximadas de las moléculas en el estado fundamental. ¿No? Una familia de semiempíricos, ¿no? Los PPP, parecer par Popel, los extended Huckel, CNDO, los INDO-NDO, MINDO, etc. Los DIWA, los métodos de DIWA, pero los más utilizados son los AM1 y los PM3. Por ejemplo, están los PM5, los PM6, son varían bastante. ¿Qué usan? Miren, usan el hamiltoniano y funciones de onda y la base mínima STO. No se incluyen los electrones internos, parte de información necesaria para describir adecuadamente un sistema y omite o se aproxima. Ahora, se usan parámetros para suplir informaciones finas, digamos, ¿no? Estos parámetros se obtienen ajustando para reproducir valores experimentales o los ab initio de un conjunto de moléculas. O sea, se meten ya parámetros de geometrías conocidas, calores de formación, momentos dipolares, potenciales de ionización, propiedades espectrales, ¿no? ¿Qué ventaja tienen? O sea, ellos ya en su background, en sus datos, ya tienen reportados estos valores experimentales y de cálculos ab initio potentes de ciertas moléculas, ¿no? Entonces, generaliza más o menos eso. ¿Qué ventaja tiene? Son mucho más rápidos que los ab initio, obviamente, ¿no? Cuando uno hace una molécula conocida, ¿no?, con un semiempírico, prácticamente te la clava, la geometría y todo. ¿Por qué? Porque dentro de bases de datos están reproducidos esos valores que ya han sido calculados a nivel alto. ¿Qué desventajas tiene? Obviamente son valores muy aproximados. Y si el sistema difiere mucho del conjunto de moléculas que haya incorporado en su proceso de parametrización, los resultados pueden ser muy malos, pero sirven de punto de partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los métodos tipo DIWA tratan las moléculas como un conjunto de electrones de valencia y núcleos atómicos. Core es un núcleo más electrones internos, como si fuese uno solo. Es como Hartree-Fock primitivo, digamos, ¿no? Las integrales de repulsión electrónica de un centro se toman como parámetros cuyos valores se escogen de forma que ajusten muy bien a los datos de niveles de energía atómicos experimentales. Estas integrales de repulsión de un centro, ¿no?, a ser de dos centros en el caso, se calculan a partir de un centro de distancias internucleares a través de fórmulas aproximadas que pueden incluir, pues, parámetros experimentales.
las otras integrales se evalúan a partir de fórmulas aproximadas que también conocen, incluyen parámetros experimentales. Un método dos tipo DIWAR se parametriza de modo que den buenos resultados para entalpías de formación estándar en fase gaseosa. Una serie de elementos, unas pocas docenas de moléculas contienen. Estos métodos son relativamente antiguos. Los más usados son el AM1, el Austin Model 1. Todo esto, el AM1 incluso hasta ahora se utiliza bastante, bastante en biología molecular, proteínas con cientos de átomos. Se utiliza AM1, no sale de AM1. Está parametrizado para los mismos elementos que el mismo, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, boro, flúor, cloro, silicio, fósforo, azufre, litio, berilio, aluminio, germanio, estaño, plomo, bromo, indio, zinc, yodo, mercurio, ¿no? Entonces, los componentes orbitales de valencia del STO correspondientes al mismo átomo pueden ser diferentes. Se modificó esa expresión de repulsión, ¿no? Core-core, manteniendo dos, tres términos gaussianos por átomo. No describe, por ejemplo, la piramidalización del nitrógeno. Y tampoco no. Entonces, el problema es que para los enlaces peptídicos no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en los péptidos hay mucha, digamos, péptidos orgánicos incluyen nitrógeno, mucho nitrógeno. Y no está descrito bien la expresión piramidal del nitrógeno, lo pone plano, ¿no? Es una limitante, digamos, del Austin. Sin embargo, se utiliza bastante en moléculas grandes. PM3 es un parametric método 3. Hay una diferencia con los AM1. Las integrales de pulsión electrónicas se toman como parámetros a optimizar, se optimiza, en lugar de obtener a partir de datos espectrales. La función de repulsión core-core contiene dos términos de gaussianas por átomo y está parametrizado para un montón, para todo este grupo de carbono, todos los orgánicos, boro, flúor, estaño, plomo, bromo, mercurio, antimonio, bismuto, selenio, teluro, galio, talio, magnesio, cadmio. Ahora, tiende a describir N siempre piramidal, pero no describe bien al NO2, por ejemplo, ¿no? Pequeñas moléculas, pero para grandes está bastante bien. Hay un dibujito. Miren, con el número de átomos, pueden ver ustedes que por debajo de 500 átomos, obviamente, los métodos ab initio, incluida Hartree-Fock, tienen una buena aplicación, ¿no? Moléculas considerables. Miren, los semiempíricos, el campo de aplicación es grande, ¿no? El número de átomos puede llegar hasta 1500 átomos para los semiempíricos. Y el número de moléculas, pues también. ¿Cuántas moléculas? ¿No? Casi 100 moléculas de tipo con estos de 1500 átomos pueden describir bastante bien. El resto, ¿no? El resto para ya biomoléculas están, ¿no?, dentro de semiempíricos, pues, como, digamos, AM1, el AMBER, ¿no? La mecánica molecular, ¿no?, es un método puramente empírico, no trata los electrones, son modelos de tipo bolas de billar unido por resortes. Se parametrizan los potenciales entre átomos en moléculas como función de la distancia, del ángulo. Un método muy, muy rápido para obtener geometrías aproximadas en sistemas de cientos, incluso en miles de átomos. Mecánica newtoniana, ¿no? Entonces, este es el alcance, digamos, de todo eso. ¿Qué programas de cálculo mecánica cuántica se aplican en química? Química física, sobre todo, ¿no? Gaussian. Aquí está la dirección, donde uno puede buscar la metodología, toda la jerga, todos los acrónimos, etcétera, etcétera. MolPro, el ADF, no es muy conocido, pero bueno, el Crystal,
para sólidos. Games es libre, uno puede implementarse. Están los programas ab initio. DFT también es libre. Tiene un poquito de conocimientos de informática, ¿no? Y puede implementar. Y aquí ya todos los ejercicios, las aplicaciones que ustedes pueden trabajar ya directamente con estos primeros principios. Por ejemplo, estructuras geométricas, cómo pueden utilizar una molécula tan simple como el agua. Pueden usar AM1, Hartree-Fock, MP2, B3-LIB, comparar, ¿no? Si esta base es 631G estrella, aumentar la base, etcétera, etcétera, con los datos experimentales y los datos teóricos. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer con el Spartan, con el Gaussian, ¿no? El nitrógeno, igual, ¿no? Nitrógeno piramidal. El AM1 no lo saca bien, los ángulos tampoco. Hay que forzarlos para hacerlos con AM1, fijarlos muchas veces. Entonces, B3-LIB saca muy bien, MP2 reproduce muy bien las distancias. ¿No? Y aún así uno puede ir probando distintos ángulos. Se pueden sacar diferentes parámetros, potenciales de ionización, etcétera, etcétera, ¿no? Afinidades electrónicas, basta conocer el concepto de la magnitud que uno quiere determinar para poder calcular esos valores, ¿no? Pueden ustedes ver ejercicios, el agua, el amoníaco, por ejemplo, de una estructura más completa, como puede ser un ciano, cianato de cobre. Muy bonito estudiar la barrera energética de la inversión de paraguas del amoníaco, ¿no? Un amoníaco piramidal, esa barrera, muy, muy interesante. El plano es un estado de transición, el piramidal es un estado fundamental, ¿no? Y así uno puede comprar. Una estructura compleja como esta, uno puede calcular con DFT, probar con B3-LIB, probar con M06, con M05, ¿no? Con la romería más adecuada, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Sí. Sí. ¿Se puede aplicar combinando todos los métodos que usted comentó? Por ejemplo, si tengo una molécula que tiene varios enlaces rotacionales, le podría buscar una búsqueda de conformeros con mecánica molecular. Luego, también le podría. Claro, yo le recomiendo directamente, por ejemplo, usando Spartan, en vez de mecánica molecular, a no ser que sea muy grande, ¿no? Por ejemplo, biotina, grandecito, esta molécula, uno dibuja la biotina, ¿no? Con Spartan. Entonces, simplemente, aquí en este caso, como se ha mencionado, dice, pues, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Yo quiero sacar una distribución de conformeros. Entonces, semiempírico es bastante recomendable, porque DFT te puede tardar una eternidad. Semiempírico está muy bien. Incluso PM3, incluso puedes agarrar uno PM6. Este es bastante bueno, ¿no? Entonces, aquí tú puedes calcular, ¿no? Enviando una molécula neutra, desaparecer, sumir, y te saca este, ¿no? Te saca esto. Tienes aquí, por ejemplo, 100 conformeros, pero saca bastante bien. Para muchos conformeros he utilizado este Spartan, ¿no? Y ha resultado muy bien realmente. Pero imagino que hay que tener cuidado, profesor, cuando se generan los conformeros, de que los isómeros que se obtienen sean isómeros que existen, ¿no?
Ah, sí, claro. Uno más o menos de tu molécula sospechas cómo es su estructura, ¿no? Digamos el más abundante, sospechas. Entonces, hay que dibujar de la forma más, más realista posible, ¿no? Claro, hay moléculas que en el caso extremo no sabes ni cómo es. Pero con los químicos, sobre todo, yo soy físico en ese sentido, tengo esa deficiencia, los químicos dicen, bueno, pues el azufre puede estar así, el nitrógeno aquí, esto no puede ser, hay una interacción de tal tipo, entonces uno le ayuda, ¿no? Le ayuda a que sea parte de una estructura que la más estable posible, ¿no? Entonces, eso, cuando uno pinta esa parte, pues ayuda mucho en el Spartan a que se reordene y consideres conforme los más estables, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos estudiando la serotonina, es endemoniada la estructura conformacional de la serotonina. Entonces, con Spartan incluso, ¿no? Hemos hecho los primeros, digamos, bosquejos. Luego ya lo llevamos uno por uno a Gaussian, ¿no? Hay métodos que te hacen estudios conformacionales, pero yo el que conozco, al menos es el de Spartan. No me quiere, no tengo bien esto. Tutorial en Gaussian 09. Entonces, profesor, tener en conformeros no necesariamente el que tiene menor energía quiere decir que corresponda a un isómero que existe, ¿no? Digamos, el isómero que realmente existe tiene una energía superior, un poco mayor. No, porque mira, sucede que, por ejemplo, para moléculas pequeñas que yo he estudiado, análisis conformacional, ¿no? El Spartan, imagínate, me da esto de aquí, ¿no? Me dice que esta estructura es la más estable. Bien, pero al nivel que le he calculado es un semiempírico. Y el segundo, no, se parece mucho, miren, en energía, muy parecidos, en kilojulio-mol apenas hay una diferencia de nada, de menos de un kilojulio-mol. Entonces, esta estructura y esta son muy parecidas, incluso a las siguientes son muy parecidas. ¿Qué hago? Cojo esta estructura, me lo llevo al Gaussian, le elevo el nivel de cálculo, DFT 631G estrella, por ejemplo, o ya mucho, algo más potente, ¿no? Entonces, sucede que cuando le hago con el Gaussian a un nivel ya respetable, sucede que este cuarto conformero igual es mucho más estable que el primero, ¿no? Entonces, me cambia el orden, ¿no? Eso depende de la base que le dé y depende del funcional que estoy usando. En este caso, un Peter-Slip está muy bien y me reordena, digamos, la estructura molecular, ¿no? Porque los empíricos te dan muy buena idea de la colección de conformeros, pero luego ya hay que llevar uno por uno prácticamente, ¿eh? ¿No? Normalmente, claro, no vas a analizar los 100 o 200, pero sí, los 10 primeros, los 5 primeros, haces una criba, ¿no? Y entonces ahí estableces cuáles son tus conformeros más estables, ¿no? Las geometrías más estables. Ya cuando le aplicas TFT con una base buena, digamos. ¿Alguna pregunta? Miren, acabo de ver el Gaussian 09, un tutorial, está bastante bien. Es un manual libre. Te indican cómo calcular, single point, energía con agua, sin agua, los inputs, cómo entrar, los links. Los DFTs, los ejemplos de tal, las bases,
cosa, qué parámetros uno puede hacer un check-in, teoría del campo de autoconsulta, DFT. Y ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? Optimizar el etanol. Orbitales. Las salidas que uno puede coger. LUMO, HF, todo esto se puede hacer. Está bien este manual, conviene leérselo. Cuando uno quiere, digamos, cuando uno va haciendo los programitas de cálculo, etc. ¿No? No consigo entrar a estos keywords para verles, por ejemplo, qué cosa es PCM. Pues te describen muy bien, están bien explicaditos en las referencias a las que te mandan, todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es una lástima. Yo tengo el disco de instalación para los portátiles, para hacer una instalación física. Entonces, son costosos, un poquito costosos programas. El Gaussian está muy bien. Hay un Gaussian 16, pero ya para clusters. No me permite cargar este programa. ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Espero que a este nivel un poco puedan ustedes hacer cálculos sencillos. Julio, no sé si les ha pasado algún programa de ejecución, ¿no? Hemos instalado los programas, solo que con el caso del Spartan hemos tenido algunos problemas para instalar. Y no sé si nos podría dar un archivo PDF para guiarnos más fácilmente para que más adelante volvamos a instalar los computadores cuando salga la universidad. Vamos a querer instalar allá, ¿no? Yo tengo el Spartan 14. Sí, para craquearlo. O sea, el link lo tenemos, pero el problema es al hacer el craqueo, uno instala todo, pero después da algunos problemas. Entonces, si nos pudiesen mostrar más o menos cómo craquearlo para... Les puedo pasar el Spartan, ¿no? Donde lo han craqueado, ¿no? Aquí está un crack que le han hecho. Spartan es bastante versátil y un programa muy bonito además, ¿no? Porque cuando haya gente que quiera hacer su tesis o un estudio, ¿no? Un poquito avanzado, yo no tengo ningún problema. De hecho, mis becarios, ¿no?, utilizan mis clusters, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, mi computador de Madrid, no sé qué habrá pasado. No se puede acceder al computador, se habrá apagado, lo habrá hecho, tengo que mandarle un mensaje al colega para que lo reactive. Entonces, ahí tengo yo un par de clústeres donde ya se hacen los trabajos finales, digamos, ¿no? Eso les puedo mostrar a la próxima, casos específicos, ¿no?, de estudios que estamos haciendo, ¿no? Cómo empezar desde cero
ya usando los clústeres. Entonces, si ustedes tienen, digamos, o ajustes previos con Spartan, incluso TFT, ¿no? Para llevar a la parte final, pueden usar mis clústeres sin ningún problema. En ese sentido, colaboramos y utilizan vía control remoto TeamViewer, por ejemplo, aquí está TeamViewer, o de AnyDesk, ¿no? Solo que ya yo el control remoto estoy vetado, ¿no? Entonces este mi computador está vetado porque hay que comprarle al TeamViewer, ¿no? Pero el que todavía no está vetado, mis estudiantes utilizan TeamViewer y se conectan a mis clústeres. Entonces mandan sus cálculos, no tenemos manualitos de cómo entrar, es fácil, realmente es sencillo, si usted ya tiene conocimiento.